Jo vaig començar a manejar-me, diguem-ne, quan era estudiant, allà per al final dels 60, principi dels 70, en el moviment estudiantil. I inicialment, quan estàvem en el procés de construcció del sindicat democràtic d'estudiants i, en tot cas, en tot el que era el moviment estudiantil antifranquista. Després ja, quan vaig acabar la carrera i vaig començar a donar classes, en el 68 vaig ingressar en el Partit Comunista i bueno, va haver un període que vaig estar entrant i eixint de la presó pues, cada vegada que m'anaven detenint, fins a que en febrer del 73 pues, ja me vaig quedar en la presó fins a la mort de Franco. I després de la sortida pues, me vaig reincorporar al treball polític, a l'activitat política fora en el carrer. Va haver durant un període que fonamentalment el que realitzava era activitat sindical o parasindical, en el que era en aquella època se deia el moviment de PNNs, moviment de professors no numeraris o no funcionaris, i posteriorment bueno, pues en comissions obreres, fonamentalment en la lluita sindical per a la defensa dels interessos dels treballadors. Així com en la lluita política, també bueno, vas participar en tot tipus de moviments, moviments per la pau, contra l'entrada d'Espanya a la OTAN, en fi, en tot tipus de mogudes. I així, pues, la pràctica fins ara, no? Quan, en Esquerra Unida, quan se va constituir, treballant sempre per la constitució de plataformes unitàries i així al llarg de dècades, de formes diferents, però sempre procurant impulsar i treballar per a una mobilització, per la justícia social, per la defensa de les llibertats, en primer lloc contra el franquisme i després contra els que amenaçaven les llibertats i els que amenaçaven els drets socials d'una forma o altra. Aquesta vesprada s'han reunit tota una sèrie de companys i companyes, amics i amigues, de que va ser un dels nostres militants a que més estimàvem i que ens va abandonar fa uns mesos, Rafael Pla. Per a molts de nosaltres, i moltes de nosaltres, el company Rafa Pla representava tot allò pel qual cadascú de nosaltres i cadascuna de nosaltres vam donar el pas a l'activisme polític, a l'activisme sindical, a l'activisme social, a la defensa de la nostra llengua, a la defensa de la universitat pública i a la defensa dels serveis públics en els municipis. La vida de Rafa Pla és una vida plena de lluita, plena de compromís, amb una absència absoluta d'ambició política. Rafa Pla estava en totes les reunions, a totes les manifestacions, a totes les concentracions. Inclús, encara que calguera anar a una altra localitat que no fora València o que no fora el País Valencià, allà estava Rafa Pla en interminables reunions de les direccions del partit, de les seues comissions obreres o de qualsevol moviment social que, per un fet o un altre, calguera estar. Veure Rafa Pla en una manifestació també era veure'l amb la seva càmera primer i amb el seu mòbil després, donant reportatge gràfic de totes les persones que estaven en aquelles manifestacions. Però també, i és una cosa molt important, Rafa Pla en els seus reportatges que després penjava a la seva pàgina d'Alteritat, en la seva web, una de les primeres, per cert, que es va poder fer dins de l'esquerra, no solament valenciana, sinó també espanyola, Rafa Pla reflexava la pluralitat de l'esquerra. Rafa Pla fotografiava totes les pancartes que hi havia en aquesta manifestació o en aquesta concentració per evidenciar el tarannà unitari, no sols d'aquesta concentració o manifestació, sinó també de la seva manera de veure la lluita política. Rafa Pla es va afiliar al partit a finals dels anys 60. Rafa Pla va combatre la dictadura franquista. Rafa Pla va abraçar la lluita democràtica en el nostre país i una via democràtica al socialisme. Rafa Pla va ser un dels fundadors de Comissions Obreres al País Valencià en la seva Universitat de València, però va ser moltes més coses. Era el company que sempre estava per a ajudar a qualsevol tasca que tinguera qualsevol de les persones que compartien amb ell un àmbit de direcció, de fora la universitat, de fora Comissions Obreres, de fora qualsevol dels interminables moviments socials en què militava i, evidentment, en el seu Partit Comunista del País Valencià i el Partit Comunista d'Espanya. Rafa Pla va començar a militar al Partit Comunista d'Espanya en plena dictadura, fonamentalment a partir de l'any 1968, en la que, fruit de l'any en què va esclatar les nombroses mobilitzacions universitàries contra la dictadura franquista, Rafa Pla es convertirà molt prompte en un dels primers líders estudiantils a la Universitat de València.
La seva militància comunista li portarà a lluitar en primera filera contra la dictadura franquista, sent detingut en els carrers de València per lluitar contra Franco. Com hi recordava moltes vegades, va ser acusat de terrorisme per llançar octavetes en la plaça de l'Ajuntament i en el carrer de les Barques per a denunciar l'actitud criminal de la dictadura del general Franco. Va ser privat de llibertat al llarg de 3 anys i això no va ser ni va significar que Rafa Pla canviara d'idees ni tinguera cap tipus de dubte respecte a la necessitat de militar en un partit com era el Partit Comunista d'Espanya, que en aquell moment es definia com un partit de masses que lluitava contra la dictadura per a obrir un nou camp democràtic que portarà el socialisme a l'estat espanyol. Rafa Pla va participar, per tant, des del principi en la legalització del Partit Comunista d'Espanya, en l'elaboració i en el debat teòric que es va produir en el nou Congrés del Partit Comunista d'Espanya i ja des d'aquest moment fins a la seva mort, Rafa Pla, d'una manera o una altra, va estar present en tots els òrgans de direcció del Partit Comunista del País Valencià i del Partit Comunista d'Espanya, molt especialment a partir de 1991 amb l'arribada de Joan Ribó com a secretari general del PCPB, on Rafa Pla serà nomenat responsable de formació política i ideològica del Partit Comunista del País Valencià. Rafa Pla, sempre tan oportuno, aprovechó el centenario de su partido para despedirse, dejándonos no solo un grato recuerdo de su calidad humana y de su solvencia política, sino todo un ejemplo de coherencia en la defensa de su propuesta política. Coherencia que se valora mucho más en estos tiempos de confusión y de dispersión en la política. Por eso la referencia de Rafa siempre es un ejemplo que pone en valor la solvencia y el trabajo persistente en la política. Desde la mayoría, desde la minoría o desde la soledad, Rafa siempre participaba en cualquier debate, en cualquier proceso de los que impulsase el Partido Comunista de España. Por eso era uno de los que no pasaba nunca desapercibido. Y por eso en nombre del Partido Comunista de España, de su dirección, de su militancia, quiero mostrar el orgullo que sentimos de haber contado con camarada, como Rafa, en la fila de nuestro partido. Un Rafa que es un referente en la lucha cultural, defendiendo esa España multicultural, plurilingüística y plurinacional en unos tiempos del franquismo en los que se trataba de imponer a sangre y fuego la España uniforme, oscura y triste de ese franquismo, que ahora en algunos casos pretende volver. El PC reconoce sus aportaciones, reconoce su participación en las diversas direcciones de este partido, reconoce su participación en la batalla por la democracia, en la batalla por impulsar el sindicalismo de clase sociopolítico combativo, y también reconoce cómo fue capaz de situar la política de convergencia en su práctica diaria. Una política de convergencia que lo llevó a implicarse también en las direcciones y en el trabajo de Izquierda Unida. Por todo ello nos quedamos con el recuerdo de Rafa, con sus aportaciones y con su calor humano. Ese calor humano que da todo el sentido a la palabra camarada. Hasta siempre, Rafa. Los comités nacionales, las reuniones y manifestaciones ya me serán igual. Rafa Pla nos enseñó mucho. Recuerdo sus divagaciones y reflexiones sobre cualquier tema. Siempre, eso sí, con especial rigor científico y cumplida lealtad con el partido y sus decisiones colectivas. Porque Rafa era ante todo un hombre de partido. Un camarada reflexivo, crítico y sobre todo dispuesto a debatir constantemente. Como premisa básica para la camaradería, para el partido. Él me enseñó que las votaciones sin debate son simples plebiscitos. Recuerdo cuando me contaba que fue a leer su tesis de físico y salió como doctor en matemáticas. Incluso desarrolló un método propio de recuento de votos con el objetivo de lograr una fórmula más equitativa, más justa. El sistema Rafa Pla que hoy utilizamos. Recuerdo también interminables conversaciones durante las manifestaciones, los congresos, en los que siempre empezaba interviniendo con una cuestión de orden, como decía él. O cuando hablaba en valenciano en Madrid y se molestaba porque no le respondían. La trayectoria de Rafa daría para mucho más que este acto, y sus anécdotas personales también. Su lucha estudiantil, sindical y de partido, que le llevó en última instancia al Ayuntamiento de Meliana, será recordada siempre. Pero ante todo,
será siempre un referente para el Partit Comunista del País Valencià y para quienes estamos militando en él. No hay suficientes palabras de agradecimiento por todo lo que hizo, por dedicar su vida a los y las demás, ni para un homenaje a la altura de Rafa. Pero trataremos de honrar su memoria en cada reunión, en cada comité y en cada manifestación, y siempre con debate, como él quería y como es de justicia. Serás eterno, camarada. Conocía al joven comunista Platón, nombre de guerra de Rafa Pla, en los tiempos donde la brigada político-social golpeaba al partido insistentemente, de tal manera que la organización era caótica. Cada comunista, cada agrupación se defendía como podía y hacía lo que podía, sin tener una dirección central. Rafa no necesitaba mucho, se autoabastecía para todo. Él escribía o redactaba, él imprimía y él repartía los panfletos que hacía. Así, en solitario. Hacía el trabajo de un comité completo. En el 68, cuando llega Antonio Palomares, es cuando reestructura al partido y a Rafa Pla lo circunscribe en que su trabajo se realice exclusivamente en la universidad. Pero Rafa Pla es un comunista muy especial. Aparte de la inteligencia que tiene, era un hombre que había leído y memorizado las obras completas de Lenin, el marxismo lo sabía al dedillo y todo tipo de obra que tuviera relación con el partido o con el comunismo, él las había leído. De tal manera que su bagaje intelectual era inconmensurable. Esto fue una bendición para el partido, puesto que le dio el trabajo de transmitir su conocimiento como instructor a células, a comités, a asociaciones de familia, a mujeres democráticas. Él escribe en la prensa, él escribe a Mundo Obrero, él escribe para La Pirenaica, es decir, artículos en revistas de todo tipo. Aparte, además, redacta continuamente panfletos de los que se tiran por la noche o tiramos por la noche. Es decir, que tiene un montón de virtudes. Pero sus dos principales virtudes son, fundamentalmente, la fidelidad, la lealtad al partido. Él jamás participó en ningún cenáculo donde se pusiera en cuestión la dirección del partido, es decir, para él era sagrado y no permitió nunca que a su alrededor pulularan camaradas que hablaran en contra del partido con carácter escisionista. Y luego fue un hombre que no tenía ambición, carecía de ambiciones políticas, y si estuvo en puestos de dirección fue porque por elección o porque lo empujaban. Él no tenía ninguna ambición de pertenecer, de ser de un mando. Él estaba muy a gusto con lo que hacía. Fue tan trabajador que hasta los mismos días anteriores a su muerte estaba preocupado y le pidió, recuerdo, a Isabel, su hermana, que le trajera el portátil para intentar escribir algún artículo sobre el cambio de clima, y también muy preocupado por el avance que iba tomando el fascismo en nuestro país. Estic intentant expressar en poques paraules algo brillant i significatiu de la teua persona, la teua trajectòria i la teua relació amb mi en aquest vídeo, que se sumarà als nombrosos que s'estan fent en el teu homenatge des del Partit Comunista. Em falten les paraules per dedicar-les a algú que ja no està, perquè no he assumit que t'has anat definitivament. Si alguna cosa em suggereix la teua figura, és la del gentilhome Don Quijote, com t'assembles. No sols físicament, sinó també en la teua vida,
en la qual podem establir grans paral·lelismes amb la seua. Ell, en la boxeria que dona l'extrema lucidesa, lluitava contra els molins de vent gegants, representatius del poder. Tu, amb la teua intel·ligència, llaurada per la formació, la investigació i la ferma ideologia comunista des de la teua primerenca joventut, lluitaves contra el gegant del capitalisme i l'explotació dels éssers humans. Vas treballar amb infinitat d'escuders i escuderes. Jo mateixa vaig ser una d'elles. En els nostres treballs i debats en el partit, sobretot en la preparació dels documents congressuals, la meva visió de la realitat política quedava sempre matisada o puntualitzada per les teues afirmacions, fruit del teu incansable treball d'anàlisi i d'investigació teòrica, política i pràctica. Vam tindre alguns desacords, no molts, però la síntesi i l'acord s'imposaven sense soroll, sempre amb l'objectiu d'obtindre el millor document. També vull dedicar un especial reconeixement a la persona que en gran part del teu recorregut vital ha estat present, Sara, la teua companya de vida, que qui la coneguérem va mantenir la gran influència i el suport en la teua cultura, la llengua i el pensament polític. Sara, un gran beset, que te'n vares anar abans que Rafa i sempre te recordarem. La teua moto era el teu Rocinante, perquè així com Don Quijote sempre cavalgava per les planures de la Manxa al llums del seu corser, Rafa Pla es movia al llarg del País Valencià cavalcant sobre la seua moto. I aquesta imatge sempre estarà amb mi. Una gran abraçada tant per a Rafa com per a Sara, que sempre, sempre estaran en mi, en el meu pensament i en el meu cor. Per a la joventut comunista és molt important reivindicar figures com la de Rafael Pla, que fue una persona que luchó hasta los últimos días y ha sido un militante ejemplar y un referente político a seguir. Yo tuve el placer de poder hacerle una entrevista a nivel personal y bueno, o sea, creo que es un gran ejemplo de la memoria de nuestro partido y es importante recordarla y también recordar que tenemos un gran futuro y que no hay que dejar de luchar. Hasta siempre, camarada. Per a Rafa Pla, la universitat pública no sols era el seu àmbit de treball, també va ser el seu àmbit d'investigació científica i, com no, de militància sindical a les comissions obreres. Però la seva tasca política en el marc de la Universitat de València li va dur a defensar des del principi la configuració del Bloc de Progrés, que era, en definitiva, la unió de les diverses forces i corrents progressistes i d'esquerres que existien en la Universitat de València, tant en l'àmbit estudiantil com en l'àmbit del professorat i també del personal administratiu, per a aconseguir una majoria progressista i d'esquerres que des del marc dels estatuts de la Universitat de València defensaren una universitat pública de qualitat i en valencià. Però a més, Rafa unia la universitat i la seva tasca, com dia, de treball laboral, també amb el desenvolupament del que ell considerava que era fonamental en un partit comunista, com era el debat polític i la ideologia política i les publicacions que derivaven d'aquesta tasca i d'aquesta lluita. Per això, Rafa Pla sempre portava al seu maletí l'edició de Mundo Obrero, bé en el seu període diari, en el seu període setmanal i després mensual, per a repartir i distribuir. I on ho feia? Sempre ho feia als seus companys i companyes de la Universitat de València, de tal manera que vinculava i se treball de les publicacions del Partit Comunista, com era Mundo Obrero, i també Nuestra Bandera, amb la seva tasca a la universitat. En el marc de Nuestra Bandera, Rafa Pla va defensar durant molts anys que aquest fora el nom únic de la revista. Recorde els debats que va tindre i com va votar en contra de que s'afegira Utopies a la capçalera de Nuestra Bandera, perquè hi considerava i defensava que el socialisme era un socialisme científic i no un socialisme utòpic i, per tant, una publicació teòrica del Partit Comunista d'Espanya i de debat teòric-polític no podia portar com un afegit el nom d'Utopies.
Aleshores, per a Rafa Pla, debat científic, debat acadèmic, debat ideològic i debat polític es complementaven en les publicacions que d'aquests debats després s'havien de fer i que, com ocorria en Dobrero, en Nostra Bandera i, evidentment, també el treball en la Fundació d'Investigacions Marxistes, Rafa Pla va desenvolupar també al llarg de totes les seues responsabilitats polítiques i acadèmiques. Saludos a todos. Soy José Martínez Alfaro, uno de los compañeros de trabajo de Rafa Pla en la Universidad de Madrid. Lo traté durante muchos años, ya que cuando yo empecé a trabajar en el departamento de matemáticas, él justo llevaba un poco de tiempo. Y nos jubilamos del mismo día. Pero no quiero recordar solo a Rafa como un compañero de trabajo, ya que hace unos 50 años ingresé en el Partido Comunista gracias a él. En este homenaje quiero presentar simplemente unas imágenes que recuerdo. Son simples imágenes, pero suficientes para demostrar su coherencia y su compromiso con la sociedad. Rafa siempre consideró unidas la universidad y la investigación. No es difícil imaginar cuál fue su campo de investigación: añadir rigurosidad al análisis social. Trabajó formulando modelos matemáticos de evolución de la sociedad. Formuló un esquema matemático de la sociedad y gracias a él podía experimentar con el ordenador distintas evoluciones posibles y ver sus consecuencias. Se adelantó a muchas ideas de redes neuronales y de análisis global. Pero llegó tan lejos como le permitió la situación de la universidad. No voy a hablar de más detalles de todos estos 50 años de reuniones de departamento, blog, asambleas, etc. Pero creo que él estaría de acuerdo con nosotros en que el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir su impulso. Durant més de 50 anys vaig tindre relació amb Rafael Pla. Vam discutir bastant, sobretot en la nostra activitat universitària, però també en repercussions polítiques. En general estàvem d'acord, però hi havia alguns vegades que tenien discrepància. Com que 50 anys no us puc resumir amb molt poc de temps, em limitaré a contar simplement dues anècdotes que diuen molt sobre com era ell i també que era com ella som jo. Ell ha sigut sempre un militant comunista important. I, en canvi, ha sigut sempre un catalanista radical sense adscripció política. La primera polèmica que vull contar, si és que així la poden anomenar-se, va ser arran de les eleccions de 1986 al Parlament Espanyol. Aquell any es presentaven per separat Esquerra Unida i la Unitat del Poble Valencià. No tragueren diputats, però l'endemà mateix de les eleccions es va anar propagant pel carrer, per la ciutat de València en particular, que la culpa de no haver arribat a una coalició la tenia Acció Cultural del País Valencià. Eixa és la raó per la qual Rafa Pla es va presentar al cap d'un parell de dies del meu despatx i em va preguntar: Vicent, eres encara de la Junta Directiva d'Acció Cultural? I vaig dir: sí, m'has de borrar, per tant, d'Acció Cultural, perquè no està bé això que ha fet la Junta Directiva d'Acció Cultural. Jo li vaig dir: no sé què parles, però segur que t'han dit alguna mentira. Diu: s'ha oposat a que hagueren en coalició. Això no és de veres. La Junta Directiva d'Acció Cultural, i des de que estic jo, que estic des dels inicis, no mai a parlar de cap partit polític. Més encara, sí que t'he de dir que jo personalment, com a persona qualificada en determinats ambients per al meu paper en el PNNAT, en l'història del PNL i posteriorment en la democratització de la universitat, em van donar que donar la meva opinió sobre una possible coalició Esquerra Unida, Unitat del Poble Valencià. Jo vaig mantindre que no, i aquest paper es va fer circular per a les persones que m'ho havien demanat. Però, paral·lelament, algú amb interessos va filtrar que això era de la Junta Directiva d'Acció Cultural. Això no és cert. La qüestió és que Rafa Pla es va donar de baixa. Però passant uns dies i va tornar a entrar al meu despatx. I em va dir: Vicent, encara eres de la Junta Directiva? Sí, Rafa, sí. Aleshores, donen d'alta. Perquè he constatat que n'hi ha gent que està donant-se de baixa i si això es donen de baixa, a mi toca donar-me d'alta. I farem la pau.
El segon fet important, i que té pràcticament els mateixos ingredients polítics, es va donar arran de la insubmissió de Santiago Almiñana, l'any 1990. Era l'any de la Guerra del Golf, a principis d'any. I en una assemblea de la Universitat en la Facultat de Ciències jo vaig intervindre i vaig capgirar l'ambient probèl·lic que hi havia entre els estudiants a un ambient pacifista. Allí estava Santi Almiñana, i va vindre immediatament després a veure i em va demanar si volia ser inductor de la seva insubmissió. Li vaig dir que sí. Em va afegir que Rafa Pla també estava d'acord. Jo li vaig suggerir que parlara amb Josep Maria Ulló, de la Facultat de Químiques. I ell segurament ja coneixia Vicent Tordera, de la Facultat de Biològica. Així que ens ajuntàvem altra vegada quatre professors que ens havien manejat molt en el moviment dels PNNs i en la democratització de la universitat. Érem amics. Vam redactar un paper, el presentàvem a la Fiscalia, a la instància judicial, i al cap de poc de temps ens vam assabentar que la Fiscalia ens demanava 4 anys de presó i no càrrec en la universitat, és a dir, deixar de ser funcionaris per haver atentat contra l'Estat, la llibertat o de l'Estat, una cosa d'això. No recordo exactament. La cosa és que es va celebrar el judici al cap de 5 anys, va tindre durant aquest temps moltíssimes adhesions i, curiosament, vull assenyalar dues coses. Els protagonistes seran mateixos. La Unitat del Poble Valencià, Josep Maria Ulló. Partit Comunista, Rafa Pla. Jo, radical catalanista, no escrit. I Vicent Tordera, una persona que ni entrava ni eixia en massa intensitat com nosaltres també. Vam guanyar, en el judici es va caracteritzar perquè després de parlar jo de la jutgessa, va parlar Rafa Pla, es va suspendre el judici en aquest moment i el fiscal va fer algunes cridades, va parlar amb la jutgessa de Fabregat, es va reunir el judici i va eliminar els càrrecs contra els professors i va conservar el de l'estudiant, el d'insumís. Però com que eren 4 anys, el va passar només a 6 mesos i ell va acabar. I allò va ser l'inici de l'abolició de la mili obligatòria en l'estat espanyol. Conocí a Rafa Pla en el verano de 1995, en Coslada. Por aquel entonces el Partido Comunista de España celebraba escuelas de verano que duraban 8 días. Y recuerdo que aquella escuela la dedicamos a debatir sobre la política de alianzas del partido. También recuerdo que es muy posible que yo no me terminase de preguntar adecuadamente sobre aquel concepto de la política de alianzas hasta que en la propia clausura de la escuela vi a aquel hombre no solamente cantar la Internacional, sino interpretarla. En estos tiempos de mensajes tan rápidos como vacíos, conviene recordar a camaradas como Rafa, que ponían tanta pasión como razón en los debates, que ponían tanta pasión en los debates como lealtad al resultado de los mismos. Lealtad es llevar siempre un mundo obrero debajo del brazo, para venderlo, para repartirlo, para darlo a leer. Lealtad también es poner todo tu conocimiento al servicio de tus camaradas, al servicio del análisis, de la profundidad y de la seriedad a la hora de mirar a nuestro alrededor y de poder elaborar alternativas. Creo que el mejor homenaje que podemos hacer a este gran hombre, a este buen hombre, que los y las comunistas le debemos, sería su afán de profundidad en los análisis, con la razón científica y también con la pasión razonada de los grandes herejes de la historia, desde Galileo a Carlos Marx. Os quiero agradecer muchísimo la oportunidad que me habéis brindado de poder participar en este merecidísimo homenaje a Rafa Pla. Os mando un abrazo fraternal a todos y a todas las camaradas del Partido Comunista del País Valenciano, especialmente a la familia de Rafael, a sus amigos y a sus amigas. Salud, salud, salud.
Cuando entré en el Partido Comunista, ya por el 72 del siglo pasado, Rafa Pla ya era conocido. Entonces era Platón. Y de él se comentaba muchas anécdotas, entre ellas que, estando detenido, demostró con fórmulas matemáticas a la Brigada Político-Social que Dios existía. Al poco se dijo lo contrario, que también les había demostrado con el mismo procedimiento que Dios no existía. Se comentaba que, al ser tan conocido, el partido le enviaba a lugares diferentes a donde nosotros íbamos a dar el salto a la manifestación para que pudiéramos gozar de la tranquilidad durante unos segundos a la llegada de la policía, de los furgones o de los caballos, porque la Brigada Político-Social seguía a Rafa Pla. Y así, en medio de ese mito y de ese gran respeto que suscitó entre los estudiantes antifranquistas su propia figura, fue creciéndose Rafa Pla en lo político, en lo ideológico, en lo cultural, y por ello ocupó pues distintas responsabilidades, tanto en el Partido Comunista como en el PCPB, como en Esquerra Unida, también como concejal de su pueblo, de Meliana. Rafa reunía dos condiciones que son fundamentales en un comunista. Por una parte, la convicción en sus ideas, convicción profunda, pero por otra parte, esa habilidad para sumar, para superar contradicciones, ya fuera dentro o fuera del partido. No fue precisamente el sectarismo un rasgo suyo, sino todo lo contrario. Nunca se encastilló, siempre estuvo en las luchas concretas. Estuvo como profesor e investigador universitario luchando en comisiones obreras, su sindicato, en las huelgas generales, en los piquetes. Estuvo también en las luchas feministas, fue de los primeros varones que se incorporaron allí. Estuvo también en la lucha por la salvación del planeta, en la lucha contra la OTAN, en la lucha por la paz. Le vimos en la plaza de su pueblo y en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, el 15M, debatiendo, pese a su edad, nuestra edad, con la gente joven que reclamaba libertad y participación. Realmente admirábamos el carácter multifacético de Rafa, el carácter multifacético en la lucha de Rafa. Pero donde Rafa se comprometió profundamente fue en la lucha por las ideas. Él decía que había que ganarle la hegemonía al capital y, por lo tanto, que nos teníamos que formar, que teníamos que saber debatir si queríamos realmente alcanzar el socialismo y el comunismo. Y ahí desplegó su gran actividad. Como universitario defendió la universidad pública, gratuita y al servicio de la sociedad. Como investigador luchó porque el conocimiento estuviera al servicio de la sociedad y no de los intereses de las multinacionales. Realmente él avanzó en ese sentido y estuvo al frente de las polémicas, de los debates y realmente reconocido en ese ámbito en nuestro entorno. Defendió los derechos del país valenciano, los derechos de su pueblo desde el punto de vista y en una España multicultural, en una España que luchaba contra el oscurantismo y la uniformidad y el centralismo de la derecha más cavernícola, que niega una realidad social que existía y que existe. Y convencido de esa lucha cultural, participó de los debates del partido, participó de las escuelas de formación en el partido, colaboró con Nuestra Bandera, colaboró con Mundo Obrero y siempre estuvo allí donde había un debate. Desde su generosidad, desde su humildad, pero desde su profunda convicción de todo aquello que decía y que lo decía rigurosamente, con seriedad. Y realmente eso nos queda. Quiero decir, de Rafa nos queda ese legado. Realmente el honor de haberle tenido de camarada, el honor de haber luchado a su lado, de haber aprendido de él, el honor de haber sido un militante del Partido Comunista de España, del Partido Comunista del País Valenciano. Para nosotros ha sido un referente no solamente en la lucha antifranquista, sino en la lucha diaria y cotidiana que llega hasta nuestros días. Se nos ha ido en el centenario del partido, pero nos deja un legado fundamental, un legado de lucha y de superación personal, un legado de entrega a los intereses de la clase obrera y de su pueblo, y que es un legado que nos va a acompañar en ese camino que diariamente trabajamos, en ese camino por el que diariamente estamos transitando hacia el socialismo y hacia el comunismo. Muchas gracias, Rafa. Siempre con nosotros.
Conocí a Rafael Pla en las escuelas de formación que el Partido Comunista de España celebraba en la década de los 90 en Coslada, en el municipio madrileño Coslada, en aquel momento pues un importante referente municipal, ¿no?, de alcaldías de Izquierda Unida. Y en ella, que eran unas escuelas largas que duraban una semana, convivimos pues una serie de militantes que habíamos ingresado en el Partido Comunista pues muy recientemente, en la década de los 90, es decir, que no habíamos conocido la época de la Unión Soviética. Y en aquel momento nos encontramos con una serie de militantes que tenían más trayectoria, más veteranos, y entre ellos destacaba una persona que era Rafa Pla. Rafa Pla en pronto destacaba por dos aspectos, en mi opinión. El primero era incuestionable, una persona con una gran formación política, una trayectoria muy larga, honesta, heroica, una persona que fue detenida, un luchador, pero una formación teórica que nos sorprendía a muchos en un ámbito como una escuela y gente joven que no teníamos apenas experiencia política. Rafael Pla era una persona rigurosa, era una persona peleona, una persona que le gustaba debatir y que sobre todo agradecía mucho el rigor en las exposiciones y el querer saber, ¿no?, el querer profundizar, el no ser una persona superficial, una persona de eslogan, eso sí lo recuerdo bastante. Y junto con eso era una persona muy culta, un militante, Rafael Pla era un catedrático como él, de matemáticas, una persona muy culta, en todos los aspectos que tiene que ver con la cultura de la ciencia, una persona claramente se veía todos los referentes de la historiografía marxista, de la historia de la tecnología, de la ciencia, como Bernal, ¿no?, y otros autores británicos, sino también de cultura general, de historia, de arte, de música, es decir, una persona excepcional, fruto de aquella época en la que él se formó como estudiante, ¿no?, en torno a una dictadura donde la gente lo que buscaba era la cultura como una forma de escapar y de luchar contra aquellos años grises y de opresión. Rafael Pla, por tanto, yo quería destacar una persona que siempre trabajó en el entorno de formación y debate del partido, de la Fundación de Investigaciones Marxistas, dirigió la FIN en el País Valencia y que es claramente uno de los referentes intelectuales de un partido, sobre todo en las décadas que yo le conocí, muy importantes por un motivo especial. El Partido Comunista de España en los años 90 estaba redefiniendo, ¿no?, su imaginario, su planteamiento programático e ideológico en una época diferente. No solo por los grandes acontecimientos que ocurrieron en el 89, en el 91, sino fundamentalmente por lo que fue la llegada de la globalización y lo que fue la llegada de un nuevo entorno que requería nuevos análisis y conceptos y formas de entender un mundo en cambio. Él nos ayudó muchísimo y él fue uno de los grandes introductores de las redes sociales, de lo que es el Internet y el uso de las nuevas tecnologías en la política, por ejemplo. Era una persona que además también destacaba en su trato, en el que a pesar de que sabíamos que Rafael Pla era un referente de la izquierda de este país, siempre nos trató como un igual. Fue, por tanto, una persona fundamental en crear un puente entre una nueva generación de militantes y lo que era la trayectoria anterior al PC, para que el PC, a diferencia de otros partidos comunistas en Europa, no desapareciese, sino que se conformase una nueva identidad en la cual aquí seguimos, 20 años después, aquellas escuelas. Rafa, yo te echo particularmente mucho de menos, aprendí mucho con él. El mejor ejemplo es leerle y continuar claramente en esa honestidad militante que representaba. Y una de las estrategias del Partido Comunista de España que más defensaba Rafa Pla y que más portaba en davant era, sense dubte, el movimiento obrer y la unitat sindical en el marc de les comissions obreres, sindicat on va militar tota la seva vida, on va tindre responsabilitats en el marc de comissions obreres de la Universitat de València, va ser triat delegat sindical diverses vegades i, a més, va participar com a delegat en els diversos congressos que la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià i també la Federació Estatal d'Ensenyament de Comissions Obreres van produir al llarg dels anys en els que Rafa Pla més actiu va estar en la universitat com a marc laboral fins a la seva jubilació. Rafa Pla va defensar sempre un moviment sindical com Comissions Obreres, que fos sociopolític, de classe, i que tinguera sempre com a punt de mira la unitat sindical. Per això Rafa Pla, malgrat ser una persona absolutament compromesa amb les comissions obreres, no tenia cap dubte en defensar la unitat sindical amb la Unió General de Treballadors a partir de l'any 88, però també amb altres sindicats que ell considerava que eren fonamentals en la construcció d'una alternativa progressista i d'esquerres tant en el món del treball com en el conjunt de la societat valenciana com poguera ser la intersindical valenciana. Rafa Pla, a més, no sols portava endavant aquesta militància i aquest activisme sindical en les comissions obreres, sinó que, a més, tenia molt clar la lluita que els comunistes i les comunistes havien de fer en diversos moviments socials.
Rafa Pla probablement va estar o va militar en algun moment de la seva vida en la pràctica totalitat de moviments socials que tocaren temes concrets o temes generals. Estem pensant en, per exemple, Acció Ecologista Agro, CETSALA, com a moviment de solidaritat i tants altres. En primer lloc, quisiéramos, en nombre de Comissions Obreres del País Valencià, agradecer l'oportunitat que se nos brinda de poder participar en el homenaje más que merecido al compañero, al camarada Rafa Pla. Rafa Pla es todo un clásico en Comissions Obreres, tanto en las asambleas como en los congresos, siempre con un espíritu constructivo, siempre aportando, siempre intentando mejorar el conjunto de la organización, y por eso entendemos, y desde Comissions Obreres lo tenemos muy claro, que Rafa Pla será siempre parte de la memoria colectiva de Comissions Obreres. Un abrazo y enhorabuena por el homenaje. El Sindicat Valenciana també vol sumar-se a l'homenatge a Rafa Pla. Rafa Pla, militant del Partit Comunista del País Valencià, d'Esquerra Unida del País Valencià i de les Comissions Obreres del País Valencià, ha estat un company per a molts de nosaltres. El vaig conèixer quan jo era un jove estudiant de la Facultat de Ciències, en aquelles assemblees tan multitudinàries que fèiem en aquella època per a democratitzar la Universitat de València. Després he coincidit amb ell en moltes ocasions, vagues generals, vagues educatives, mobilitzacions a favor dels serveis públics, a favor d'un País Valencià més lliure i solidari. Hem coincidit recentment en algunes plataformes unitàries que va tindre que deixar per la seva malaltia. Rafa és una d'aquelles persones que sempre diem que són imprescindibles, que estava en totes les lluites del País Valencià, lluites molt diverses i lluites de molts sectors de la societat valenciana, sempre amb un tarannà alegre, amb un tarannà unitari, amb un tarannà integrador i inclusiu, perquè sabia i sabem tots i totes que aquestes lluites tindran èxit sempre que anem totes i totes junts per a derrocar a aquestes forces tan importants que tenim enfront. Rafa, com he dit abans, és per a nosaltres un company més i per això volíem participar en aquest homenatge que li feu. Rafa estarà sempre en el nostre cor i estarà sempre en el nostre pensament. Una abraçada molt forta a les companyes i companys del Partit Comunista del País Valencià, d'Esquerra Unida del País Valencià i de les Comissions Obreres del País Valencià. Bueno, em vas conèixer a Rafa Pla en l'any 1969, un any després del famós maig del 68 en França. Els dos estàvem en la Facultat de Ciències, que seria aleshores, i que ara és el rectorat de la Universitat de València. I la imatge que tinc d'ell, que no se m'ha borrat mai, és ell enmig de l'escalineta principal, en una pancarta que posava Poder Estudiantil, i davant d'ell, Rincón de Arellano, l'alcalde de València, Villar Palasí, el ministre, i una montona de franquistes i policies grisos i també sense gris, policia secreta. Ixa és la primera imatge que tinc d'ell. Després, moltes vegades, posant cartells allà en la mateixa facultat dels comitès antiimperialistes, que en aquell moment sabeu que estava la guerra del Vietnam i que era un punt calent de les lluites en tot el món. I després sempre l'ha vist en totes les accions que ha anat a València de qualsevol tipus, de reivindicacions de qualsevol tipus, sempre ha trobat a Rafael Pla. Entre elles recordo molt de carinyo una de les vegades que anàvem als juzgats de València a veure si m'ho llevaven unes multes per qüestions d'activisme nostre ecologista, en aquest cas en contra de les urbanitzacions i totes aquestes coses, de trobar-la ell com a solidari dels que estaven en els juzgats. I després, el que més m'ha alegrat de tot és que finalment saber que durant tots els anys de la seva vida va ser dels primers socis d'Acció Ecologista Agro, que havien sigut col·legues, conselleres d'activitats mediambientals i activisme ecologista des del principi, quan pràcticament no n'hi havia quasi ningú i no s'estilava l'ecologisme. Pense que és una de les persones més interessants que he conegut des del punt de vista de la seva traça de ser un Einstein matemàtic, del típic savi despistat, d'una intel·ligència extraordinària, però sobretot d'una humanitat bestial. O sigui, és de les persones que considero imprescindibles en el món.
Rafa Pla, com sempre l'hem conegut, era un home solidari, entregat i ferm en les seues conviccions. Treballador infatigable, sempre estava present en totes les tasques reivindicatives. Des de Tetzala, a la que va pertànyer des dels seus inicis, fins a que ens ha deixat, volem unir-nos a l'homenatge que molt merescut avui se li fa. Gràcies, Rafa, pel teu treball i per la teva confiança en Tetzala. Sí, en anteriors blogs hem estat parlant de com Rafa Pla portava fins a l'extrem, fins a l'últim extrem, la coherència amb allò que aprovava en les organitzacions polítiques i sindicals en les que militava. Una de les seues organitzacions també va ser, evidentment, Esquerra Unida. Rafa Pla va militar els darrers anys de la seva vida a col·lectiu de Meliana i va tindre, per tant, una implicació en l'activitat política que desenvolupava tant el Partit Comunista com Esquerra Unida en la seva comarca, l'Horta Nord, i la seva, i en la seva localitat de Meliana. Rafa Pla, en converses privades, recordo que dia que, com igual havia fet Salvador Allende, mai hi havia una edat límit per a poder accedir a ser càrrec públic. I Rafa Pla, al final de la seva vida política, en l'any 2019, a les eleccions municipals, per fi va ser triat com a regidor en les candidatures d'Unides Podem a l'Ajuntament de Meliana i, a més, va facilitar des d'un principi que hi haguera un govern progressista, un govern d'esquerres a aquest ajuntament amb una coalició entre Unides Podem, Compromís i el Partit Socialista. És a dir, que Rafa Pla, també en el territori on vivia, en el territori on descansava, en el territori en definitiva que arribava després del treball, continuava la seva tasca incansable com a militant polític en les organitzacions que militava i en les coalicions i estratègies unitàries que aquestes organitzacions aprovaven a les seves assemblees. Soy Marta Martín, soy responsable del área interna del PCPV en la comarca del Horta Nord y además también soy coordinadora comarcal de Sierra Unida, aquí en la propia comarca. Eso me ha permitido a lo largo de este tiempo conocer a Rafa muchísimo más, conocerlo ya no solo en el ámbito militante sino en el ámbito personal. En el ámbito militante, pues creo que todas y todos somos conscientes de lo que ha significado Rafa para nuestras organizaciones. Él ha sido un militante ejemplar que siempre defendió sus posiciones con argumentos y bueno, pues podía estar de acuerdo o podías estar de acuerdo o no con él, pero él siempre iba a argumentar y tenía algo que era muy bueno y era el hecho de que si su posición no era la que se acordaba, ¿no?, la que salía, daba igual, porque él iba a defender lo que la mayoría hubiese decidido. Pero si hay algo que destacaría de él es en el ámbito personal, ¿no?, porque si ha sido un militante ejemplar, también ha sido una muy buena persona. Para mí es muy difícil grabar este vídeo porque eso significa que no contamos con la presencia de Rafa ya entre nosotras y nosotros. Y destacaría el hecho de esa bondad de Rafa, ¿no?, y de esa peculiaridad también. Porque tuve la oportunidad de compartir muchísimos ratos con él, no solo en los viajes que pudimos hacer a Madrid, sino sobre todo, que son con los que me quedo, en esos viajes que bueno, pues más cortos, pero sí que más intensos y en el tiempo pues fueron bastantes. Esos viajes en metro, ¿no?, cuando íbamos a alguna asamblea, a alguna reunión del partido. Y ahí es donde ese trato personal se forjó muchísimo más. Yo aprendí muchísimo de él como persona. Era maravilloso el poder preguntarle sobre su niñez, sobre su adolescencia, su época universitaria. Recuerdo el momento en el que me contó cuando fue represaliado por el franquismo. Eso es algo que siempre va a estar conmigo y que afortunadamente pues doy gracias por haber conocido a ese Rafa militante, pero también a ese Rafa en persona, a ese Rafa personal, a ese Rafa más íntimo, por así expresarlo. Y como decía antes, para mí es difícil hacer este vídeo porque bueno, eso significa que él ya no está entre nosotros. Pero ese trocito que me quedo de su persona, de esa bondad y de esos ratos compartidos en el metro, me hacen tener muy, muy claro que en algún momento nos volveremos a encontrar. Así que, Rafa, nos volveremos a ver.
un placer haberte conocido como militante, haber aprendido de ti y sobre todo haberte conocido como persona. Hasta siempre, camarada. Pues, ¿qué se puede decir del gran camarada Rafa Pla? Pues en verdad que era un hombre que lo daba todo, era un hombre que tenía una gran capacidad de trabajo, que tenía una gran disciplina y, como dijo Bertolt Brecht, si no me equivoco mal la pronunciación, es uno de los imprescindibles, de los que, como se dice vulgarmente, murió con las botas puestas, y una persona en la cual uno podía confiar. Era una persona noble, era una persona entregada y una persona con una capacidad de trabajo inmensa. No, en todo se implicaba, en todo le ponía ganas, en todo lo hacía con, como era él, comunista de siempre, y siempre estaba ahí con, en el pie de cañón. Y tengo que decir que agradezco mucho este homenaje, porque la verdad que en Meliana se nos fue un pilar muy importante. Era una persona que lo hizo todo posible para intentar recuperar la agrupación emeliana, que le echamos mucho de menos. Un fuerte abrazo a la familia. Seguiremos en la batalla por él. Salud, camaradas. He tingut la sort i l'honor de compartir els últims anys militància amb Rafa Pla en el col·lectiu d'Esquerra Unida de Meliana. Però la veritat és que el vaig conèixer abans de que tornara a viure a Meliana, al seu poble, i va ser en alguns congressos de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià. Em cridava l'atenció les primeres vegades que el vaig veure, aquesta capacitat que té infatigable de treball i de presentar esmenes a tots els documents. I en algun cas, en la Federació d'Ensenyament, era pràcticament ell l'única persona que en alguna fase del Congrés presentava totes les esmenes que hi havia, les defensava amb absoluta vehemència, com ha viscut, no? Com en la intensitat en la que viu les coses, ha viscut les coses sempre. I a més, era admirable, no? El fet este de defensar algunes qüestions en les que pràcticament votava ella sola la proposta que defensava, i així a la següent en la mateixa energia a defensar allò que estava convençut. És una persona que en aquest sentit sempre ha admirat i respectat moltíssim. Després, ja durant alguns anys hem compartit el col·lectiu així a Meliana, i la veritat és que és una persona de la que es poden aprendre moltíssimes coses, independentment dels nivells de coincidència que en un moment donat pogués tindre en ell. En el col·lectiu era una persona en la que sempre érem capaços de ficar-se d'acord a tot el col·lectiu i de consensuar pràcticament totes les qüestions. Inclús en moments que l'organització han hagut diferents llistes i que pues, sempre hem anat ell en una i jo en una altra. Però això no llevava per a que el treball en el col·lectiu fora d'un nivell de complicitat absolut. Una persona lluitadora, una persona treballadora en uns principis democràtics com poques persones se li pot trobar, un d'aquestes persones que són fonamentals. Ha sigut un magnífic company i jo crec que és un referent del moviment obrer del País Valencià de primer ordre. El trobem ja a faltar. Des del Partit Comunista del País Valencià volem agrair la participació de totes les persones, de tots els amics i amigues de Rafa Pla que han volgut participar en aquest homenatge que li hem rendit des del Partit Comunista del País Valencià. I volem fer-ho perquè, a més, pensem que totes les seues intervencions han reflexat exactament quina era la imatge, quina era la figura, com s'estimàvem a Rafa Pla com a militant, activista polític, sindicalista, company, persona, de la que vam aprendre des del principi de la nostra militància, en el cas de molts de nosaltres. Totes les persones que han intervingut han reflexat que Rafa Pla era, per davant de tot, un home bo,
un home comunista, un home que volia lluitar fins al final per a evitar, sobretot, que hi haguera qualsevol endarreriment democràtic dels drets i conquestes que s'havien aconseguit a l'estat espanyol des de la fi de la dictadura. Per això Rafa Pla era una persona unitària, sempre facilitava els acords, sempre facilitava que hi haguera unitat, tant interna com externa. I per això, com han dit els companys anteriorment, Rafa Pla va facilitar des del principi inclús la configuració de governs progressistes i va donar suport de sempre a la configuració de governs unitaris, evitant que hi hagueren confrontacions i ficant sempre damunt de la taula l'acord programàtic. I és el Rafa Pla que tirem de menys. I és el Rafa Pla que, malgrat tot, els seus ensenyaments ens acompanyaran per a poder lluitar per a impedir que la dreta radicalitzada i la ultradreta en el nostre país puguin tornar-nos a l'etapa en la que Rafa Pla va començar a militar, a l'etapa del franquisme. Per a acabar l'acte, per a fer la cloenda final, anem a donar la paraula a Javi Parra, secretari general del Partit Comunista del País Valencià i company, a més, de lluites de Rafa Pla, en concret en el territori en el que Rafa Pla militava, a l'Horta Nord. Hola, camarades, amigos i amigues. En nombre del Partit Comunista del País Valencià, quiero, en primer lugar, agradecer la presencia a quienes habéis participado de una u otra manera en este homenaje a Rafa, hacia quien este partido, su partido, solo puede tener palabras de agradecimiento y de orgullo por haber contado entre sus filas con un militante y un dirigente tan íntegro, tan leal y tan histórico. Por supuesto que este homenaje solo es el primero y de manera no presencial, pero cuando las condiciones nos lo permitan, podremos encontrarnos todos y todas físicamente para homenajear y recordar a Rafa, como también haremos con otros camaradas que lamentablemente nos han dejado en los últimos tiempos. Las muestras de cariño hacia su familia y hacia el PCPB han llegado desde todos los territorios de nuestro país y desde muchas organizaciones y movimientos en los que participó o con los que colaboró a lo largo de su vida y en los que, sin duda, dejó una huella imborrable. En mi caso, solo puedo expresar admiración hacia un camarada que trataba siempre de orientar todo su conocimiento político, teórico, filosófico, económico, científico, técnico y cultural hacia la construcción de una nueva sociedad, de una sociedad socialista, que desde su visión matemática trataba de construir organizaciones más democráticas, cuya dedicación y compromiso militante y capacidad de trabajo eran difícilmente igualables. Rafa era uno de esos comunistas que, a pesar de su larga militancia, sabía adaptarse a los tiempos sin que ello significase renunciar a unos principios ideológicos que mantenía intactos, de distribuir el mundo obrero clandestino en los años 70 a llevar una actividad frenética en Internet a través de las redes sociales, a veces con más agilidad que los propios jóvenes. Recuerdo cómo en las últimas manifestaciones, a veces multitudinarias, con su teléfono móvil grababa todo el cortejo de la manifestación desde el principio hasta el final. Y entonces se me acercaba y me decía, ya se está subiendo a Internet, Javi. Y a los 5 minutos se volvía a acercar y me decía, ya está publicado en YouTube. Y ya estaba toda la manifestación en las redes sociales cuando aún ni siquiera habíamos llegado a la mitad del recorrido. Quienes militamos con Rafa solo podemos tener palabras de reconocimiento. Cómo estudiaba y cómo preparaba los documentos de asambleas y congresos, cómo debatía y defendía hasta la extenuación sus posiciones y cómo aceptaba y defendía los acuerdos una vez se habían debatido. Rafa, además, supo, en un momento complicado de la historia reciente del PCPB, contribuir a traer la normalidad al partido tras el Congreso de 2013. Y lo cuentan sus memorias dispersas, que todos y todas podéis leer y os animo a hacerlo, porque siguen en su página web. Y es que Rafa nos deja, a quienes compartimos militancia con él, el legado de su ejemplo, pero nos deja mucho más. Nos deja infinidad de publicaciones, de planteamientos teóricos, de estudios científicos y matemáticos, que no deben quedar en el olvido, sino que los tenemos que leer y los tenemos que estudiar.
A través de sus novelas de ciencia ficción, Rafa además nos hablaba de filosofía, de ciencia, de cultura, de política, de astronomía, de física. Son mucho más que novelas de ficción. Son escritos que recogen buena parte de los estudios que realizó a lo largo de su vida. Novelas en las que aparece también Sara, su compañera a la que perdió en 2016, pero con la que se reencuentra en algunas de sus novelas en otros universos paralelos. Y poemas, porque Rafa también escribía poemas. Y quizá uno que escribió en 1971 sea el que mejor le defina. Se llama Vengo del futuro. Y dice: he visto con los ojos de la razón y no con los de la fantasía un mundo nuevo donde no hay oprimidos ni opresores, donde no hay reprimidos ni represores. Y he sabido, a través de la ciencia y no de la ideología, que ese mundo es el mundo futuro y que ese futuro es posible. La automatización y la lucha revolucionaria nos abrirán el camino, muy pronto, el camino hacia el futuro, cuando destruyamos, muy pronto, las reliquias del pasado, el imperialismo y el burocratismo. Por eso, puedo deciros que nada del presente puede producirme desaliento, pues el presente pertenece ya al pasado, y yo vengo del futuro. Pertenezco al futuro. Voy hacia el futuro. Hasta siempre, Rafa.